Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Permítame al inicio del programa presentarle nuestros titulares. Un nuevo decreto facilita trámites aduaneros para bolivianos que regresen al país. En Econociendo hablaremos de un término que describe una situación de autoabastecimiento y autosuficiencia. Y como es habitual, hoy hablamos de turismo. Recorreremos los senderos de la Perla del Valle. Y también le contaremos por qué las joyerías del país bajan los precios de las joyas de oro. Quédese con nosotros porque enseguida le contamos los detalles. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras. Con gran sentido del humor. Irrespetuosos. O maliciosos. Líderes. Inspiración de futuras generaciones. Extraordinarios. Rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. Eltec. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Umajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Umajalanta es una aventura que nunca olvidarás. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en este espacio de Zona Real, hoy con el programa Emprender, donde la economía es el tema central y el emprendimiento, por supuesto, es el rasgo distintivo. Quiero comenzar el programa de hoy hablando sobre un tema que ha sido noticia en días precedentes, el incremento de la cartera en el sistema bancario. ¿Cuáles son las razones? ¿Y cuáles son las implicaciones en torno a este tema? Vamos a conocer justamente esta relación en el análisis elaborado por el magíster Luis Pablo Cuba, quien de manera permanente va a estar colaborándonos en este sector de análisis precisamente. Esta temporada está creciendo la cartera de créditos y está bajando el ritmo de depósitos en la banca. ¿Cuál es la razón? Fundamentalmente por las bajas tasas de interés, que son una de las razones para este proceso de desaceleración. La cartera de crédito estaba en 34.716 millones de bolivianos y para el 2013, para este junio del 2013, el último semestre, el primer semestre del año 2013, esta cartera está aproximadamente en 75.633.000
de 633 millones de dólares. Eso quiere decir que mientras los depósitos están aumentando levemente, de bolivianos 88 millones a 91 millones, cerca del 2,46%, está habiendo un crecimiento de un 7,75%. Las bajas tasas de interés que se están reflejando en la posible ley financiera que va a regular el tema de las tasas de interés activas con relación a las tasas de interés pasivas. Una tasa de interés pasiva es la que nosotros hacemos un depósito y recibimos una tasa de interés, ya sea mensual o generalmente anualmente. Y la tasa de interés activa es aquella que nos realizan el préstamo y pagamos esa tasa de interés. Entonces, la brecha es muy grande entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La nueva ley que se está promoviendo a través del gobierno quiere cerrar esa brecha, es decir, aumentar un poco más la tasa de interés pasiva, de manera tal que no haya desincentivo en los ahorros, y al mismo tiempo que las personas, las instituciones, las empresas que vayan a acceder a créditos, lo que se quiere es que tampoco paguen tasas de interés muy altas. Además, que se quiere incentivar a las empresas productivas que requieren tasas de interés un poco más bajas, tasas de interés activa un poco más bajas, y poder invertirlas en sus actividades económicas, de manera tal que el país hoy día necesita más inversión productiva. En los últimos años, gran parte del crédito, y esto está en los informes que se hacen cada anualmente, han ido destinadas fundamentalmente al comercio y a la parte de inmobiliaria. Entonces, lo que se quiere es revertir un poco esa tendencia. Entonces, además, se quiere apoyar no solo al sector productivo un poco más, de manera un poco más profunda, sino también se quiere que se desarrolle la vivienda social, que es la que ha venido a menos en estos últimos años. Si bien hay un crecimiento inmobiliario importante, pero se está destinada fundamentalmente a sectores de mayores recursos. La idea del gobierno es apoyar a sectores de menos recursos, por tanto, se requieren de bajas tasas de interés, o por lo menos menores tasas de interés que las vigentes, y además menos garantías que hoy día se piden en el sistema tradicional. Eso se está contemplando en la nueva ley. Habrá que ver si eso se aprueba ya muy pronto en el Senado y permite que efectivamente el sistema financiero, que es muy sólido, no tienda a debilitarse. Yo creo que estos datos nos están demostrando que las familias, las personas que ahorran, que tienen algún recurso, están empezando a generar algún grado de desconfianza, o por lo menos no están muy motivadas por las bajas tasas de interés pasivas. Entonces, esperamos que en los próximos meses esto se revierta y también que la economía pueda empezar a crecer mucho más en el futuro. Bien, y a propósito de ese tema que le había comentado, fue noticia en días precedentes. Tenemos otro tipo de actualidad también, porque en Emprender usted sabe que la actualidad económica también, por supuesto, nos interesa. Bien, la noticia que viene a continuación tiene que ver con aquellos bolivianos que han estado viviendo algunos años fuera del país y que de repente deciden regresar. El gobierno ha aprobado un decreto. Se trata del Decreto Supremo 1639, que amplía de 4 a 6 meses el plazo para que los bolivianos que retornen del extranjero a fijar residencia permanente en el país puedan tramitar en la Aduana Nacional el ingreso de pertenencias y herramientas adquiridas durante su residencia en otros países, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Según explicó el ministro, la iniciativa se aprobó debido a que la crisis internacional, que afecta principalmente a Estados Unidos y Europa, derivó en un fluido fenómeno de bolivianos que retornan al país con los bienes que adquirieron durante su residencia en el extranjero. Finalmente, Arce Catacora dijo que la introducción de menaje doméstico por unidad familiar debe estar consignada únicamente a nombre de su propietario y de ninguna manera a nombre de empresas importadoras. En otro tema, quiero contarles también que a raíz del descenso del precio internacional de uno de los metales más preciados a nivel mundial, como es el oro, se ha detectado también la rebaja en los precios de las joyas
elaboradas en base al oro. En relación a este tema, la información menciona que en las joyerías del país ahora se venden las joyas de oro con precios reducidos debido a la caída de la cotización internacional del gramo. El valor del gramo de oro amarillo de 18 quilates descendió. En la actualidad cuesta $50 y $55, cuando el año pasado su precio era de $60, mientras que el oro blanco se cotiza en septiembre en $65 y ahora este año ha bajado hasta $58. A principios de año, por ejemplo, un anillo de oro de 5 gramos costaba $120 y ahora bajó hasta $100. Sin embargo, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, en función del último reporte del Instituto Nacional de Estadística, registró un crecimiento de las exportaciones de la joyería de oro de $22 millones en la gestión pasada, 2012, a $48 millones en lo que va de esta gestión hasta abril. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, quiero invitarle a que nos siga en el sector que ya es habitual, Emprender en Cifras. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes. Inspiración de futuras generaciones. Extraordinarios. Rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. Gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos de economía, por supuesto que sí, y el emprendimiento resulta ser el tema privilegiado. A propósito de eso, quiero invitar a usted que nos mira, si es un emprendedor y quiere que contemos su historia de éxito o simplemente está interesado en que su producto o servicio se conozca, por supuesto en una labor estrictamente periodística, lo haremos. Los números de producción aparecen de manera habitual al final del programa, o sea que esté atento a este anuncio. A propósito de anuncios, quiero anunciarles, en verdad quiero cumplir con el anuncio que les había hecho. El sector de Conociendo está presente
Usted recuerda la Segunda Guerra Mundial como protagonista, por supuesto, a Alemania, a la Alemania denominada nazi de Adolf Hitler. En ese momento Alemania cerró sus fronteras e intentó de forma enérgica tratar de autoabastecerse para no sufrir de alguna u otra manera lo que había determinado probablemente el colapso de la Alemania de la Primera Guerra Mundial. A eso se llama, en términos técnicos, autarquía. Pero además hay otros detalles que le invito a conocer en este sector precisamente de Econociendo. Autarquía, política de aislamiento económico de un país respecto a la economía de los demás. Es la tendencia a crear un circuito económico cerrado en el que la sociedad se basa en sus propios recursos sin requerir o mantener contacto con el exterior. Bien, y de esa manera, como lo hacemos, jornada a jornada en este programa, hemos logrado una aproximación a este término económico de la autarquía, es el término que hoy les hemos propuesto. Tenemos más, por supuesto, hoy es viernes y como es habitual, tenemos ya el contacto con nuestra compañera de trabajo en el Estudio 2 de Zona Real, Joana Molinedo, quien nos va a contar las diferentes actividades culturales que tenemos para este fin de semana. Joana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Una agenda cultural interesante y sobre todo turismo también. Bien, cuéntenos qué posibilidades, qué alternativas tenemos para este fin de semana. Tenemos una actividad interesante. Cochabamba tiene el grato placer de recibir a la Academia Folclórica de Danza ADAF Bolivia. Esta academia se estará presentando en el Teatro José María Cha este sábado 13 y domingo 14 de junio. El objetivo principal de esta academia es mostrar la cultura boliviana a través de la danza. Sin embargo, también tenemos otra actividad, esta vez en el Martadero, puesto que un artista argentino presenta el trabajo realizado en el Martadero los últimos dos meses, junio y julio. Esta obra de danza lleva el nombre de Candyland y podrá ser vista este sábado 13 de julio a las 20 horas. La entrada es totalmente libre, así que si usted desea ver el trabajo realizado durante estos dos últimos meses, puede hacerlo. Bien, realmente se trata de opciones interesantes para que usted, por supuesto, que nos mira, pueda tomar en cuenta. ¿Qué tenemos en turismo? Sabemos que todos los programas de viernes tenemos la oportunidad de conocer algún destino sin ir demasiado lejos, por supuesto. Así es, estuvimos viendo muchos reportajes de La Perla del Valle. Este es el último que presenta un resumen y sobre todo los senderos de La Perla del Valle. Es así como se ha denominado este reportaje. Y es así que el viaje continúa. Ahora nos estamos dirigiendo hacia la cascada. Entonces lo que ustedes necesitan saber es que después de hacer una parada en la iglesia del Niño Siquimira, el viaje continúa hacia una hermosa cascada, molinos y quién sabe qué otras naturalezas nos depara esta travesía. ¿O no, Solmaya? Claro que sí, y es por eso que estamos queriendo mostrarles a todos ustedes que están en casita o tal vez no estén en casita, estén en otros lugares, pero nos están viendo, decirles que esto es una experiencia mágica y parece que el tiempo está pronosticando una lluvia y esperemos que sea una lluvia porque va a ser una aventura completa con lluvia. Será increíble, ya deben estar escuchando los relámpagos. Por lo menos mi persona está súper emocionada con las experiencias que hemos tenido al transcurso de todos los programas que hemos estado viendo. Cómo es Punata, desde Punata nos trasladamos a Cuchumuela y de acá a Cuchumuela vamos a ir hasta donde nos depare el futuro. Pero nosotros estamos grabando todo esto, todo lo que es Cuchumuela, Punata. Pero hay alguna personita que no está saliendo en los videos y es Joana, nuestra camarógrafa, nuestra editora, nuestra Joana. ¿Ya? Bueno, somos un equipo realmente lindo. La verdad es que es lindo trabajar con Joana. De eso se trata el turismo. De eso se trata el turismo, que disfrutemos cada cosa que se nos tope en el camino.
turismo. De eso, de eso, se trata el turismo de diversión y sobre todo conocer más y todo el lugar con una aventura increíble. Agradecimiento al señor Álvaro Sandoval. Claro, que se apiadó de nosotros y nos recogió. ¿Qué pensó al ver tres chicas locas con un paraguas en pleno granizo y lluvia? Ha sido una sorpresa, ¿no? No nos imaginábamos verlas a ustedes por ahí. Y una vez que les hemos visto, no hemos dudado en ayudarlas, ¿no? ¿De dónde estaba viniendo? Estamos viniendo de Yanazumi, Aziba, estamos trabajando. Conocer más o menos las leyendas que dicen del niño Siquimira. ¿Será que nos puede comentar algo acerca del niño Siquimira? Sí, algo he escuchado, ¿no? Que el niño Siquimira es bien milagroso. Mi persona también tiene fe en el niño Siquimira, cree harto en el niño Siquimira. Algo para comentar con el público que nos mira, decir que realmente es milagroso porque hoy nos hizo que las entrevistas nos salieran increíbles y las experiencias sean mágicas, ya que acá nuestro amigo, nuestro salvador, nos rescató de la lluvia cuando nosotros intentamos hacer una entrevista en el molino, un reportaje. Y bueno, pues ahí se ve también el milagro del niño. Y quiero que veamos, que las cámaras enfoquen también dónde estábamos y que nuestro amigo se respira y lo vamos a ver partir hacia su rumbo, hacia la plaza principal. Muchas gracias. Miren, chicos, estábamos ahí, parados, sentados. Aquí tenemos a dos de nuestros guías favoritos que nos han ayudado todo este día, que han sido caballeros en cargar las cosas, aunque ahorita lo están cargando. Es de esta manera que después de haber recorrido distintos lugares de la hermosa Punata, también llamada la Perla del Valle, como la Plaza Principal 18 de Mayo, el Mercado Campesino y sus tradicionales rosquetes, la Catedral San Juan Bautista y sus peculiares obras de arte de estilo barroco, el infaltable punto de descanso para probar la tradicional chicha punateña, una visita al mítico niño Siquimira y la sorprendente vista de un niño reducido a 2 centímetros de diámetro. Y para finalizar el itinerario, un intento fallido de conocer al viejo molino Mairana. Todos estos puntos de recorrido resultan ser solo algunos de los diversos lugares turísticos que ofrece Punata a los cientos de visitantes que acoge año tras año. No es de extrañar que nosotras de igual manera hayamos quedado maravilladas con las experiencias que este viaje nos dejó, sobre todo porque aún tenemos mucho por recorrer y conocer en este municipio. Nos despedimos con la cordial invitación a la población cochabambina de que, sin ir más lejos, se aventuren a conocer y explorar todos los atractivos turísticos que la Perla del Valle tiene para ofrecer.
Una experiencia maravillosa que se pudo vivir a través de estos reportajes, tanto nosotros presentándole a usted una de las propuestas turísticas para poder tomarla en cuenta este fin de semana. Pues qué bien, Joana, de verdad, creo que la gente está empezando a apreciar y sobre todo, casi de manera sorpresiva, tal vez enterarnos de los lugares tan lindos y mágicos que tenemos, sin necesidad de ir más allá, en este caso, de nuestro departamento, ¿no es cierto? Así es, Cristian, con estos datos y con esta información hasta el siguiente viernes. Muy bien, gracias, Joana. Entonces estaremos atentos a lo que vamos a tener próximamente como reportajes turísticos conociendo los destinos, los principales destinos que tenemos en el departamento. Nosotros, amigos, hemos llegado prácticamente ya al final de este programa. Como siempre, quiero agradecerles la gentileza que han tenido de estar con nosotros, invitarles a comunicarse con la producción de Zona Real. Y si usted quiere revisar una vez más este programa, por supuesto, lo puede hacer a través de nuestro canal en YouTube. Como siempre, han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.